Cooperativa Las Dos Provincias realizó la cena anual junto a productores y operarios. Previo al agasajo, dialogamos con el presidente de la entidad, médico veterinario Rafael Cravero. Bueno, en este momento nos estamos preparando para celebrar la despedida de año, como hacemos todos los años, donde nos juntamos todos los socios, la gente de la cooperativa, empleados, y toda la gente que trabaja en el ámbito rural, digamos, con nuestros asociados. ¿Cómo transcurrió el año la cooperativa? Bueno, la cooperativa en este momento está muy bien posicionada. Estuvimos trabajando en una reestructuración importante en la cuestión, en la parte administrativa. Económicamente fuimos acomodándonos. Realmente hoy la cooperativa está con una fortaleza importante y que nos permite enfrentar o afrontar las vicisitudes que puedan llegar a tener nuestros socios, que es la necesidad que tienen nuestros socios de que tener algún lugar donde apoyarse en momentos de alguna necesidad o algún requerimiento. En realidad nuestra cooperativa sufrió una transformación con la incorporación de cuando nos fusionamos con otra cooperativa de la zona. Entonces hoy nuestra principal masa de asociados se dedican a la explotación tambera, pero también tenemos socios que se dedican a la ganadería o a la agricultura. Pero en general el 80, el 90% de nuestros socios están abocados a la explotación tambera. En lo que es la cuestión productiva, la cooperativa está... ha mantenido la cantidad de tambos, no ha habido bajas, y productivamente viene manteniendo la producción con un leve crecimiento, muy leve. Bueno, lo que pasa es que también el año pasado no fue un año muy bueno con respecto a las cuestiones climáticas, y bueno, y este año nos permitió encarar ya un 2019 y probablemente en el 2020 con mejores expectativas. En realidad, si bien la cooperativa siempre trata de que su masa de asociados esté lo más unida posible, hoy tenemos socios que están entregando la producción en 3 o 4 industrias distintas, todavía tenemos algunos socios que están entregando la producción a Sancor y una parte importante, yo diría la gran mayoría, está entregando la producción a otras empresas, a otra empresa que es Saputo, y después hay algunos puntualmente que están entregándole a otras empresas un poco más pequeñas. La cooperativa no gestiona lo que es la comercialización de leche, pero sí permanentemente está en contacto con las empresas y hacer de nexo entre las necesidades que pueden tener los socios o los cuestionamientos que tienen hacia la industria. En lo que es servicios... somos una cooperativa de servicios, nuestra principal masa laboral es con los asociados, pero bueno, también tenemos clientes que no son socios y bueno, y permanentemente le estamos prestando servicio. Nuestro servicio fundamentalmente tiene tres pilares, que son dos equipos de picado completos, de picado fino para la confección de silos, una planta de silos que está trabajando en la producción de espeler de soja y aceite de soja, y bueno, y también distribución y molienda de maíz. Y el otro rubro importante que tenemos es la comercialización de semillas, agroquímicos, fertilizantes y alimentos balanceados. Embolsado de grano, arrolladoras, distribución de combustible, bueno, también hacemos servicio control lechero, una crianza artificial de terneros para los asociados, en fin, un rubro importante, cubrimos un rubro bastante importante. ¿Todo para los asociados o para los terceros que no son socios también? Para los asociados, pero también hacemos servicio a terceros, sí, por supuesto, sí, somos abiertos, de hecho tenemos clientes que no son socios de la cooperativa. Bueno, el 2019 fue un año bueno, se vio reflejado en el funcionar de la cooperativa porque a nuestros socios les ha ido relativamente bien, o mejor que en años anteriores. Para el 2020 estamos proyectando, si no hay ninguna cuestión climática importante, digamos, como viene pintando el clima, estamos pensando en que vamos a tener un año bastante, bastante bueno, si no se altera demasiado la cuestión climática. Así que creemos que bueno, va a ser un buen año. Aparte tanto a la mayoría de los productores como a la cooperativa, estamos en una situación de cierta comodidad o holgura que nos permite hacer frente a los desafíos que podamos tener. Agradecimientos. Por supuesto, primero a nuestros socios, que son nuestro puntal, nuestro norte, a lo que le debemos absolutamente todo. También a nuestros colaboradores, a la gente que trabaja con la cooperativa, en el ámbito de la cooperativa en forma directa, y aquellos que también colaboran con la cooperativa indirectamente. Y bueno, y a todos los que comercializan y con la cooperativa o mantienen una relación comercial.
que obviamente nos ayuda a fortalecer y a mantener la institución en marcha.